buenos días, mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor. Creo que ando un poco afónico. después de ayer de tanto festejar, ¿verdad? No. No pude festejar a lo grande. pues buenos días a todos. Estoy transmitiendo desde aquí, de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Agradecido con Dios por todos los gestos de cariño, de amor, de aprecio, expresiones de diferentes maneras. Yo sé que a lo mejor por la situación, pues es difícil ver a personas, es difícil a lo mejor convivir con personas, pero al menos yo creo que las expresiones se agradecen, sus oraciones, sin lugar a dudas, es lo más grande que puedo recibir, porque eso no va a nutrir mi cuerpo en sí, pero va a nutrir mi espíritu, va a fortalecer mi espíritu. Y cuando el espíritu está fuerte, cualquier cosa que a veces venga, por difícil que sea, el espíritu puede vencer. Como dice Jesús, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. A veces nuestra carne puede ser la que nos debilita, la que no nos sostiene, ¿verdad? Por diferentes situaciones, por diferentes inclinaciones, por diferentes, a lo mejor, momentos, angustias que podemos estar viviendo. Pero agradecido con Dios. Yo creo que ese es la gran actitud que debemos tener todos los días, poder agradecerle a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos ha permitido poder empezar, especialmente un día más. A veces pareciéramos que nos levantamos y pensamos que, pues bueno, viene otra vez lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que pasamos todos los días. Siempre hay algo diferente. Siempre hay algo que a lo mejor no esperábamos y va a suceder. O a lo mejor algo que esperábamos y sucede, o a lo mejor y no sucede. La vida es un misterio. Recuerdo una frase que escuché una vez. Dice, la vida es un misterio no para resolverlo, sino es un misterio para vivirlo. La vida es un misterio que no necesita resolverse, pero sí es un misterio que necesita vivirse, experimentarse. Y si tomamos la vida así como un misterio en el cual solamente nos abrimos al misterio, yo creo que tendríamos una mejor actitud, porque lo que vivamos, y no vamos a resolver todo en la vida, no tenemos el control de todo lo que sucede, no tenemos el control ni de las otras personas tampoco, aunque quisiéramos. Ellos, al final de cuentas, las personas van a tomar sus propias decisiones, van a hacer lo que ellos decidan en la vida, por lo tanto nosotros podemos sugerir, pero nunca podemos controlar ni imponer. Y yo creo que ahí es donde uno, cuando se abre el misterio así, diciendo, bueno, pues lo que Dios decida, lo que la vida me traiga, lo que yo pueda hacer, porque también es no a lo mejor cruzarse de brazos y decir, bueno, pues lo que suceda, ¿verdad? Pues ya. A lo mejor si me toca hacer algo, pues lo hago. Si me toca decir, lo digo. Si me toca callar, lo callo. La vida es un misterio en el cual tenemos solamente que abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos, porque también tenemos que estar atentos a lo que el misterio de la vida quiera presentarnos. Y es lo que a lo mejor deseo, que en este día podamos estar abiertos al misterio de la vida, al misterio del otro, al misterio de las cosas, al misterio de mi vida, al misterio de la creación. Abrámonos al misterio en este día. Y estamos en el martes de la sexta semana de Pascua. Vamos a iniciar con nuestra vitamina, que es la vitamina de la oración. La oración, sin duda, es una fuente que enriquece el alma. Es como ir a un pozo de agua y agarrar agua para tomar y nutrir. No sé si a lo mejor han tenido la experiencia de tomar agua fresca, agua cruda, ¿verdad? Podríamos decir. Que
A veces, cuando uno tiene mucha sed, lógicamente, y toma el agua, hasta siente uno cómo va refrescando hasta adentro. Y hay a veces manantiales, hay a veces lugares donde surge el agua, pero un agua dulce que uno no puede probar a lo mejor en otros lugares. Hay a veces por los minerales que tenga la tierra, el agua se vuelve un poco como por algunos minerales que se vuelve un poco pesada para el cuerpo. Por eso a veces no es recomendable tomar cualquier agua, pero en algunos en los minerales o la misma fuente donde sale, pues no tiene tanta carga de minerales, que es un agua muy muy nutriente, muy dulce. Digo, no dulce como si le echaran azúcar, ¿verdad? Pero algo que hasta disfruta el cuerpo. Pues así es la oración. A veces tenemos que ir al manantial donde mana la gracia de Dios, y a través de la oración es como meter la mano sobre ese manantial y poder beber de la gracia de Dios, que es como un agua para satisfacer la sed de nuestra vida. Vamos a disponernos en este martes 19 de mayo. No aparece ningún santo, pero pues aquellos que estén celebrando un cumpleaños en este día, pues felicidades en este día de su cumpleaños. Y nos disponemos a hacer la oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor que ha resucitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su filial, perdón, y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Un himno propio para este tiempo de Pascua. Y yo creo que uno de los símbolos, de los signos, características de la Pascua es la alegría. Por eso empieza como diciendo: doblen las campanas jubilosos y proclamen el triunfo del amor. Porque si alguien debe tener el título de amor, es Dios. Si a alguien le podemos decir amor, es a Dios. Y no porque Dios ame, sino porque Él es el amor, que es algo muy diferente. Nosotros amamos. Es como una actitud que desarrollamos y que proyectamos. Pero Dios, Él es el amor. Entonces, Él no es que lo proyecte, sino que Él es Él mismo. Él mismo es amor. Y dice: los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ahorita vimos una vida condicionada. Nunca vimos una vida libre, en plena libertad. Siempre está condicionada a algo. Siempre está limitada en algo. Pero con esta resurrección de Jesús, estamos llamados a la vida eterna, donde ya no hay límites, donde la libertad sin condiciones, se nos va a dar.
Y dice, ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Ya no será nuestro destino, ni nuestra última verdad será la muerte, ni será el mal. Será la vida y será el bien. Eso es para nosotros, ese va a ser nuestro destino y nuestra verdad, la vida y el bien. Y dice, esperad con confianza su venida, no temáis que con vosotros Él está. Estamos acercándonos también a la solemnidad de la ascensión del Señor y por eso tenemos que esperar con confianza que Él va a regresar. Él se fue, Él está y Él vendrá. Es como la mejor, una contradicción, porque Él se fue, pero también está. Él se fue, pero también vendrá. Y esta es una realidad en la cual nosotros vivimos. Jesús ascendió al cielo en cuerpo y alma, ¿ah? Como decimos. Pero también se quedó. Está presente porque Él es Dios. Él no se limita por espacios ni tiempos como nosotros, que solamente estamos en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Para Dios no existe eso. Para Él no existe la limitación ni del tiempo ni del espacio. Y por eso Él ascendió, pero Él también está aquí. Y estamos esperando con confianza su regreso. Pero no tenemos de qué temer porque Él también está aquí. Digo, suena un poco un juego de palabras, pero es una realidad en la cual, si sabemos, Dios está en medio de nosotros también. Pero confiamos también que vendrán en una venida gloriosa, una venida triunfante. Y dice, aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas, al Hijo Salvador, su Espíritu corone la alegría, quien su amor derramó en el corazón. Y aleluya significa alegría, alabanza. Entonces, alabanzas, cantemos a Dios Padre, alabanzas al Dios Salvador, porque con el Espíritu se va a coronar la alegría que ya se derramó en nuestro corazón. Entonces, esta alegría de la Pascua, esta alegría de Dios presente y vivo, que sea la realidad para nuestros entornos, para nuestro corazón. Bueno, pues hacemos el cántico de Isaías. Dice, yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tierra, tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebra los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Mientras detuviste mi alma ante la tumba vacía, volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A veces, yo digo, empezamos el día con el pie derecho. Y algunos días empezamos el día con el pie izquierdo, ¿ah? ¿Eh? A veces yo creo que
cargamos cosas del pasado que nos hacen difícil empezar el día. No empezamos el día como algo nuevo, como decir, bueno, es algo nuevo que va a empezar. A veces traemos el peso, el cansancio, el estrés, la ansiedad, la frustración. Y empezamos así el día como con no tanto ánimo. Y yo creo que pensando en este cántico de Isaías, empieza el cántico como hasta cierto punto una lamentación. Dice que tengo que marchar hacia la puerta del abismo, me privan del resto de mis años. Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres, a los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como la tienda de pastores. De van a van yo mi vida, me cortaban la trama. Somos toda la angustia pensar que nuestra vida va de mal en peor, de mal en peor. Que pareciera que mejor sería hasta cierto punto, dice como morir, dice, porque día y noche me estás acabando. Sollozo hasta el amanecer, me quiebra los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Un grito desesperado, perdón, un grito desesperado a la vida, a las situaciones que estaba viviendo, yo creo que el escritor o el pueblo de Dios. Pero dice, me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. Clamar al Señor en este sentido, ¿ah? Como dice, Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Y el Dios que viene al rescate, que cura, que hace revivir, que hace que la amargura se vuelva paz, que ante la situación de muerte que a veces podemos vivir, a veces Él hace que tornemos de otra manera y veamos la vida de otra manera. Y por eso dice, volviste la espalda a todos mis pecados. Vamos, al final Dios hace que lo que estás viviendo no sea tan doloroso porque Él está ahí. Y yo creo que en esta vida que a veces puede ser pesada, podemos tener espacios que no nos gustan, podemos tener situaciones que no nos satisfacen, podemos tener personas que no nos agradan, pero confiar en el Señor, clamar a Él para que nos haga revivir, convierta nuestra amargura en paz y para que también nos devuelva la vida. Y dice, los vivos son quienes te alaban como yo ahora. Sálvame, Señor, tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Yo creo que la oportunidad de poder acercarnos a Dios y para poder estar con Dios es durante la vida. Si no nos acercamos a Dios durante la vida, en la muerte va a ser mucho más difícil acercarnos a Dios. Y no porque Dios quiera estar lejos de nosotros, es porque nosotros optamos estar lejos de Dios. Y por eso durante nuestra vida tiene que ser un caminar para estar más cerca de Dios. Para hacer todo lo posible para estar más cerca de Él. No alejarnos, sino que cada momento sea un paso más hacia adelante para acercarnos a Dios. Escuchamos la palabra de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 30 al 33. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Esta lectura la hemos escuchado durante todos estos martes. Esta es la sexta semana, es la sexta vez que lo escuchamos, ¿verdad? Yo creo que habla sobre los testigos de la resurrección, de saber que Jesús no solamente resucitó para por sí mismo y para sí mismo, sino resucitó para la comunidad, para la iglesia, para que la iglesia se fortaleciera. Y al final, nosotros nos volvemos testigos y nos toca anunciar esa misma verdad a los demás. Por eso, mis hermanos, yo creo que nuestra vida tiene que ser el anunciar a Jesús. No solamente de palabras, porque yo creo que es lo más fácil y necesario, y lo podemos hacer. Si es fácil, hay que hacerlo, anunciarlo de palabras. Pero anunciarlo con nuestra vida, ahí es más difícil. Ahí cuesta. Pero ahí impacta más. Como dicen, las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio arrasa. Que ojalá y podamos también nosotros proclamar, anunciar esta resurrección de Jesús en nuestro entorno, en nuestras familias, con nuestros amigos, amistades, hablarles de Jesús. Respondemos a la lectura diciendo: el Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Jesús nos dijo que convenía que se fuera para poder enviarnos el Espíritu Santo. Confiando en su promesa, le decimos: envíanos tu Espíritu Santo. Para que la iglesia se mantenga siempre joven y en ella reconozcan todos tu cercanía y tu salvación, envíanos tu Espíritu Santo. Para que no dejen de surgir carismas en la iglesia y a través de ellos muchos te conozcan y te amen, envíanos tu Espíritu Santo. Para que nuestra parroquia o sus parroquias, nuestra diócesis o sus diócesis, renuevan su ardor y se abran a los alejados, mostrándoles tu rostro, envíanos tu Espíritu Santo. Para que el mundo reine, para que en el mundo reine la paz y sean sanados quienes sufren en su corazón los efectos del odio, envíanos tu Espíritu Santo. Pues estamos ya más cerca de la gran fiesta de Pentecostés. Pedimos pues que el Espíritu Santo se derrame en abundancia en estos días, para que pues esta situación que vivimos de la pandemia, a través de la fuerza sanadora, de la fuerza
poderosa del Espíritu Santo se termine esta realidad, que Dios manifieste su gloria a través de su presencia, o que ponga las manos en las mentes y en los corazones de aquellos que tienen las posibilidades económicas, gubernamentales, de la ciencia, el poder hacer algo pronto. Nosotros que podamos hacer lo que nos toca hacer también, pero que el Señor permita que esta situación pues llegue ya a un término pronto. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Pues seguimos pidiendo por aquellos que están más expuestos a esta situación, como son los trabajadores de la salud, los bomberos, los policías, aquellos que trabajan en las tiendas de autoservicio o algunos otros lugares que están abiertos. Que el Señor los proteja, los bendiga, los ayude. Y también aquellos que se han enfermado, que se han contagiado, que el Señor les dé la salud. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Pues ahora en silencio cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones. Pues por estas intenciones roguemos al Señor, envíanos tu Espíritu Santo. Pues confiando en este Dios que nos envía a Jesús y después nos envía al Espíritu Santo, dirijámonos a Él con esta oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues saludamos a nuestra Madre Santísima para que ella también nos acompañe durante nuestra jornada de vida, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles esta reflexión donde, de hecho, el título dice: Dios aún habla. Y Dios, yo creo que no solamente habla en algunas ocasiones, yo creo que en cada momento, en cada instante, Dios está hablando. Pero a veces yo creo que nos tapamos los oídos o queremos ignorar lo que Dios dice y lo pasamos desapercibido. En algunas situaciones yo creo que hay como una cierta intuición dentro de uno. A veces la misma conciencia te dice: eso no está bien, o haz esto, o mira, o dale por aquí. Como que Dios está, a veces pareciera tan real, ¿verdad? Que uno siente así como que tengo este instinto, esta vibra, como a veces se puede decir, ¿verdad? Que a lo mejor no puede ser la palabra correcta, pero como esa intuición, ese presentimiento que a veces está ahí, y a veces puede ser la misma voz de Dios, la misma voz del Espíritu, ¿verdad?
que nos conduce por diferentes maneras. Y yo digo, Dios habla en cada instante, aún en esto que estamos haciendo, ¿ah? Ustedes escuchando, yo hablando, Dios me está hablando a mí. Dios le puede estar hablando a ustedes. Aún Dios habla. Eso no lo duden. Y a veces es necesario, por eso dicen que a veces es necesario hasta hacer un silencio. Porque vivimos en un mundo de tantos ruidos que a veces Dios está gritando, pero por tantos ruidos, pues no vamos a poder escucharlo. Por eso a veces es bueno hacer un silencio a nuestro alrededor para poder escuchar a Dios que habla, que está ahí. Hagamos a veces estos ejercicios de poder escuchar a Dios, de poder buscar a Dios, de poder encontrar a Dios, digo, que no está escondido, que no está a lo mejor ocultándose a nosotros, pero a veces nosotros somos los que nos hemos escondido, que necesitamos darnos cuenta de que al final, pues es como buscar a Dios, pero al final de cuentas los que nos estamos escondidos somos nosotros. Escuchemos esta historia y a lo mejor si podemos comentar algo más, pues comentamos. Dice, ¿Dios aún habla con las personas? Como pregunta. Un joven de vida espiritual fue a una reunión del estudio de estudio de la Biblia en la residencia, en la casa de un matrimonio amigo. Era una noche del jueves. El matrimonio dividió el estudio entre oír a Dios y obedecer la palabra del Señor. El joven no podía dejar de querer saber si Dios aún habla con las personas, con las personas. Después del estudio, él salió para tomar un café con unos amigos que estaban en la reunión familiar y discutían un poco más sobre el mensaje de esa noche. De formas diversas, ellos hablaban de cómo Dios había conducido sus vidas de maneras tan diferentes. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando el joven se despidió de sus amigos y comenzó a dirigirse a su casa. Sentado en su automóvil, comenzó a pedir, Dios, si aún hablas con las personas, habla conmigo, yo te escucharé. Haré todo para obedecerte. Mientras conducía por la avenida principal de la ciudad, tuvo un pensamiento muy extraño, como si una voz hablase dentro de su cabeza. Para y compra un litro de leche. Él movió su cabeza y dijo en alto, Dios, ¿eres tú? No obtuvo respuesta y continuó dirigiéndose para su casa. Sin embargo, nuevamente surgió el pensamiento, compra un litro de leche. El joven pensó en Samuel y como él no reconoció la voz de Dios y cómo corrió hacia él. Muy bien, Dios, en caso de que eres tú, voy a comprar la leche. Esto no parece ser una prueba de obediencia muy difícil. Total. Él podría también usar la leche. Así que paró, compró la leche y reinició su camino a casa. Cuando pasaba por la séptima avenida, nuevamente sintió un pedido. Gira en aquella calle. Esto es una locura, pensó, y pasó de largo el retorno. Nuevamente sintió debería haber girado en la séptima avenida. En el siguiente retorno, él giró y se dirigió por la séptima avenida. Medio bromeando, dijo en voz alta, muy bien, Dios, lo haré. Siguió avanzando por algunas cuadras cuando de repente sintió que debía parar. Se detuvo y miró a su alrededor. Era una área mixta, comercial y residencial. No era la mejor área, pero tampoco era la peor de la vecindad. Los establecimientos estaban cerrados y la mayoría de las casas estaban a oscuras, como si las personas ya se hubiesen ido a dormir.
excepto una del otro lado de la calle que estaba cerca. Nuevamente sintió algo que dijo: ve y dale la leche a las personas que están en aquella casa del otro lado de la calle. El joven miró la casa y comenzó a abrir la puerta del coche, pero se volvió a sentar. Señor, esto es una locura. ¿Cómo puedo ir a una casa extraña en medio de la noche? Una vez más sintió que debería ir a dar la leche. Finalmente abrió la puerta. Muy bien, Dios, si eres el Señor, iré y entregaré la leche a aquellas personas. Si el Señor quiere que yo perezca, que yo parezca un idiota, muy bien, yo quiero ser obediente. Pienso que esto va a contar para algo. Sin embargo, si ellos no responden inmediatamente, me iré en el mismo acto. Atravesó la calle, tocó la campanilla. Pudo oír un barullo viniendo desde adentro, parecido al llanto de una criatura. La voz de un hombre sonó alto. ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere? La puerta se abrió antes de que el joven pudiese huir. De pie estaba un hombre vestido de jeans y camisa. Tenía un olor extraño y no parecía feliz de ver a un desconocido de pie en su puerta. ¿Qué pasa? El joven le entregó la botella de leche. Compré esto para ustedes. El hombre tomó la leche y corrió adentro hablando alto. Después una mujer pasó por el corredor cargando la leche en dirección a la cocina. El hombre seguía sosteniendo en brazos una criatura que lloraba. Lágrimas corrían por el rostro del hombre. Luego comenzó a hablar medio sollozando. Nosotros oramos. Teníamos muchas cuentas que pagar este mes y nuestro dinero se había acabado. No teníamos más leche para nuestro bebé. Apenas recé, le pedí a Dios que me mostrase una manera de conseguir leche. Su esposa gritó desde la cocina. Pedí a Dios que me mandara un ángel con un poco de leche. ¿Usted es un ángel? El joven tomó su cartera y sacó el dinero que había en ella y lo colocó en las manos del hombre. Se dio media vuelta y se fue a su vehículo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Él experimentó que Dios todavía responde los pedidos justos y verdaderos. En esta historia sabemos y vemos cómo Dios escucha lo que le pedimos. Este joven quería saber si Dios todavía habla a las personas, que hablara con él, que él lo escucharía. Y dice, y haré todo para obedecerte. Y en el recorrido, pues él empezó a sentir como que algo le decía algo, pero trataba como que de ignorar o de acertar. Al final, como que sí, como que no, compra la leche, va y le dice, dale para acá. Y él como que no, como que piensa que es una locura, pues. Y al final llega hasta la casa y entrega la leche. Porque la familia estaba también orando y pidiendo a Dios que le ayudase en ese momento crítico, especialmente con leche para el bebé. Cómo Dios a veces pone las cosas de una manera misteriosa, hablando del misterio como al principio, que uno dice, bueno, pues yo tenía esa intuición, yo tenía como este deseo, estas ganas, sentía que algo me decía, haz esto, compra esto, lleva esto, dáselo. A veces parece muy claro. A veces tenemos que, en medio de la duda, pues atrevernos a hacerlo. Pero muchas veces, a veces ignoramos. A veces, aunque sabemos que es lo correcto, decidimos hacer todo lo contrario.
A veces, cuando, aunque sabemos que está mal, algo nos dice, está mal, no lo hagas. Lo queremos hacer y lo hacemos. Dios sigue hablando. Dios sigue comunicándose con nosotros. Y está moviendo desde adentro y a veces moviendo desde afuera, porque a veces hay cosas que uno dice, pues no sé ni cómo le di para acá. Y empezó uno a darle para otro lado y de repente, pues, ah, mira, si hubiera dado para el otro lado hubiera pasado otra cosa. No sé, a veces Dios utiliza no solamente desde adentro, sino a veces desde afuera. A veces en el momento indicado llega la persona y dice uno, ah, mira, y hay una plática o hay algo que llena, que fortalece. Dios sigue hablando, Dios te sigue hablando, Dios me sigue hablando. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que tengan un feliz día.